Hoy viviremos un gran día en EA Sports, partidazo entre dos equipos que se tienen muchas ganas. Muy buenas a todos y bienvenidos al partido que vamos a presenciar en el Stade Municipal. Campo que fue construido en 1969 con capacidad para algo más de 24.000 asientos. Hoy juega el Sporting de Gijón, tendrá que vérselas con el Deportivo. Hoy creo que los dos equipos disponen de grandes futbolistas para generar goles, especialmente los dos en los que vamos a centrarnos, Paco. Son desequilibrantes, Manolo, de los que son capaces de ganar un partido ellos solitos. Paco, ¿algún comentario que hacer sobre el equipo local? Uf, cómo tienen que estar los aficionados. Su equipo no está logrando superar las expectativas que tenían en mente. Lanzarse campeón o estar muy cerca de la cabeza de la tabla. No se puede permitir cosechar estos resultados, Manolo. Del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Aquí vemos la formación de este equipo, un 4-4-2 sin sorpresa, Paco. Así es, Manolo, un 4-4-2 tradicional, con los cuatro centrocampistas en línea y los delanteros jugando por el centro o cayendo a la banda. Atención, porque estos son los 11 del Deportivo de La Coruña. Mira, Paco, los dos equipos salen hoy con un 4-4-2 por partida doble. Una táctica tradicional, Manolo. Dispone de un buen elenco de centrocampistas y de delanteros, así que igual es buena opción para sacarles el máximo provecho. Comienza el partido. Falla el pase y lo recupera el rival. Aleja el peligro de su portería. Será saque de banda. Hernán. Constantopoulos. Se apoya en sus compañeros. Ojito que se puede poner por delante. ¡Gol! El tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida, nada más empezar. Estaba muy cerca de la portería y por supuesto, Paco, que no han fallado. Lo tenía todo a su favor, pero ha demostrado bastante sangre fría para culminar la jugada. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Fíjate en el gesto del entrenador, Manolo, se nota que está contento con el juego del equipo. El marcador con este tanto 1-0. Corta. Hernán. Constantopoulos. ¡Qué dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha cogido la curva justa. Segundo gol que marca esta noche. Cuidadito porque está que se sale el chaval. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante. 2-0. Bóveda. Corta la jugada con una buena intervención.
si se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Hernán busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Tiene espacio para pasar. Y corta la jugada con una gran intercepción. Mosquera. Vicente Gómez. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Carmona. Buen pase filtrado. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Corner bien sacado. Despeja ese centro que podría generar peligro. Carmona. Busca el gol y despeja el peligro. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Quique. Está lejísimo para el agua. La pelota se va. Desde esa distancia habría sido un golazo, pero la mandó por encima del larguero. Sí, estuvo a punto de marcar, pero se fue por encima del larguero. Ibi. Robert, de verdad que esto no es fútbol, esto es antifútbol. Estaba jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Constantopoulos. Y como viene haciendo durante todo el partido, vuelve a demostrar una enorme precisión en el pase. A ver quién remata el centro en el área. Despejan el centro para curarse en salud. Les dura poquito la pelota. Intenta aguantar la bola. Están ganando muchos metros. Quique. Mosquera. Sus compañeros le apoyan. El cuero llega al área. ¡Ay, Paco, que me da uno! ¡Ay, Paco, que me da uno! Lo que acaba de fallar el colega. Cerca y tan lejos. He intentado colocarla, pero creo que con la cercanía se ha precipitado. Puede crear peligro con esa acción. Hernán. ¿Cuánto prolonga el árbitro? Tres minutitos, nos frotamos las manos. Ese va a ser el tiempo de descuento. Excelente pase al espacio. El balón se pierde por línea de fondo. Córner para el Depor. Cuando van dos por debajo, toca chuchar a los tuyos a la mínima ocasión. Increíble la reacción del público. Están haciendo un partido muy, muy bueno, Paco. Estoy contigo, Manolo. Lleva todo el partido avisando al guardameta del equipo contrario con todo tipo de lanzamientos. Es uno de esos jugadores que son sinónimo de espectáculo. El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0.
y el árbitro ordena que dé comienzo la segunda parte. Sufriendo ahora presión. Hernán. Mosquera. Quique. Leiva. Qué bien buscó el hueco. Despeja del centro. Ibi. A lo mejor Antonio tiene que contarnos algo abajo. Tiene pinta de que va a haber cambio en el equipo visitante, Manolo. Gracias, Antoñito. Parece que la calma vuelve. Quique. Chuta ahí. Rechaza el guardameta. No sé si se va a poder mantener el nivel tan alto que ha demostrado este tío en el primer tiempo. Vaya partidazo que se ha marcado. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Pedro va a buscar los apoyos de sus compañeros. ¡Tremendo! El guardameta se hace con la bola. Hernán. Constantopoulos. Últimamente está jugando que se sale, ¿eh? Sin ni una duda, Manolo. Esto puede ser gol. ¡Tiro! ¡Gol del Sporting! La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable. Castaño, pero venga, cuéntalo tú, Antonio. Sí, se efectúa el cambio. Manolo, veremos si entra enchufado al partido después de tanto tiempo calentando en la banca. Bueno, así están las cosas y así se las hemos contado. Antonio, ¿alguna novedad ahí abajo? Están calentando los suplentes del equipo visitante, Manolo, me huele a cambio. Sí. Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes, pues. Ese cabezazo llevaba muy mala intención, Paco, pero el portero ha cazado. Buen testarazo, pero el portero ha estado felino. Con espacio para el centro. Otro pase perfecto, Iván. Centro despejado y pasa el peligro. ¡Ojo con ese tiro! ¡Qué cerca está el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y consigue el hat-trick. 1, 2 y 3. Se lleva la pelotita para casa. 3 veces grande, 3 veces héroe. ¡Triplete por todo lo alto! Yo me quito el sombrero ante este tío 3 veces y las que haga falta. Con los cambios en el Sporting de Gijón. Lo debería contar Juanma Castaño, pero venga, cuéntalo tú, Antonio. Pues el futbolista abandona ya el césped camino del banquillo, Manolo. Gracias por la información, así me gusta que la des al momento. Álvaro. Constantopoulos. Los fans están disfrutando de lo lindo con cada pase. El equipo está jugando muy bien. Da gusto cuando hay esa compenetración. Todos saben dónde tienen que estar. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. O
Constantopoulos. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Último instante del tiempo reglamentario. ¿Cuánto queda, Ruiz? A ver, Manolo, el luminoso indica que apenas quedan 3 minutos para que termine el partido. Gracias, hermano.